Ha escuchado nuestras plegarias, llevamos implorándolo ya bastante tiempo y por fin Juan Luis Rubiales se ha dignado a compartir con el resto de los mortales sus secretos mágicos. Todos los aficionados a la magia con monedas estamos de enhorabuena porque por fin este gran hombre, y al decir hombre quiero decir casi hombre, se ha dignado a compartir sus secretos y su magia con todos aquellos que se atrevan a practicarlo. Gracias, señor. Hello from Cadiz. I'm very excited to be involved a little bit in watching Juan Lu's great new DVD. It's very exciting, and I know it's coming out very soon. The magic is absolutely brilliant. Juan Luis es un hombre que nos sorprende todos los veranos que nos reunimos con una magia muy potente. Desde que ha empezado a hacer monedas y sobre todo usando la caja o quito nos tiene locos a todos. And I'm very excited about Juan Lu Rubiales and his new DVD. Gran mago, a great magician and friend of mine. Y está revolucionando el mundo de las monedas. Me aguanto las monedas ahí en la mano y me pongo una de las dos monedas en esta mano, ahí. La moneda de plata que se ve ahí hasta el final, cómo se queda encerrada ahí, en su propio penal. Y la otra moneda, la china, encima de la mano, ahí encima. Y a la atención, como el mejor escapista de todos los tiempos, que todo el mundo que sabe es... ¿Qué? No, hombre, no, Houdini no, el Lute. Mira. Como la moneda china cambia de lugar por la moneda de plata, dejando dentro del penal a la moneda china encerrada. En su caso, es tal potente, tal potencia la magia, y no lo digo por decir que sea amigo y me haya pedido, no, no, lo digo porque de verdad lo siento así, tiene una creatividad que cada semana que nos vemos cuando estamos en Cádiz, que viene a casa, eso, casi tres días cada, y me enseña nuevas cosas, novedades, además, tiene algo especial, que es creativo, como todos sabéis, pero además, es que lo hace de una manera, tiene una personalidad, un estilo único, porque es, hace de él. No hace un personaje. Juan lo que le veis es así, habla así, a veces hasta yo le entiendo, que es muy difícil entenderle, pero a veces hasta se le entiende. En fin, lo que quiero decir es que es auténtico, y eso para mí vale más que nada. Y lo segundo pero muy importante, que su magia es auténtica, es una auténtica maravilla. Así que gracias, Juan Lu, por lo que estás haciendo.